Y la Asamblea Departamental abrió la convocatoria para que se inscriban y puedan participar en el concurso para Contralor Departamental de Arauca. Las inscripciones serán por solo 10 días a partir de la fecha. La Asamblea Departamental de Arauca abrió la convocatoria para las personas que estén interesadas en inscribirse y participar en el cargo de Contralor Departamental de Arauca. A partir de la fecha se pueden inscribir ante la Secretaría General. Bueno, de acuerdo a la Constitución Política, artículo 272, es competencia de las Contralorías, de las Asambleas y de los Consejos Municipales la elección de los Contralores Departamentales y Municipales. Es por ello que esta Asamblea había iniciado ya el proceso, pero fue suspendido en razón a que hubo un acto legislativo del 18 de septiembre que decía que era la Contraloría General la que tenía que reglamentar el proceso para esa convocatoria. En vista de que la Contraloría Nacional no la había emitido, pues se suspendieron esos procesos y hoy, digamos, los estamos reactivando. Hoy se abre, se lanza la convocatoria para todas las personas que estén interesadas en participar y de postularse como candidatos a ser contralores del departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, manifestó que la convocatoria es por 10 días nada más. Son 10 días va a estar abierta la convocatoria, va a estar desde el día 20 hasta el día 30 de noviembre abierta la convocatoria y pues continúa dentro de todo el cronograma que ya está establecido con tiempos específicos para cada uno de esos pasos que se deben surtir. El corporado aseguró que los interesados se deben inscribir en la Secretaría General de la Asamblea Departamental de Arauca. La resolución la vamos a publicar, por supuesto, en la cartelera, en las redes, en la página web de la Asamblea Departamental, y acá está toda la información, pero es la oficina de Secretaría General de la Asamblea Departamental donde las personas deben hacer la recepción de sus respectivos documentos de acuerdo a las fechas que están establecidos en la resolución de convocatoria. El líder político dio a conocer los requisitos que se necesitan para inscribirse. Bueno, los requisitos son: uno, ser ciudadano colombiano, ser mayor de 25 años, poder acreditar una experiencia superior a los 2 años en la parte pública y digamos que otros temas ya de formación que se deben acreditar un título profesional. No hay un perfil específico, sino acreditar cualquier título profesional. El acto legislativo cambió 2 puntos para la elección de Contralor Departamental y que ahora se presenta es una terna. Bueno, el acto legislativo entró a cambiar principalmente dos temas. Uno, que ya no es una lista de elegibles como se hacía antes, que se presentaba toda la lista, al final del proceso se presentaba toda la lista y de ahí se escogía. Ahora exige que solo se presenta una terna. Todo el ejercicio, que además lo tiene que reglamentar una universidad, porque ese también fue otro de los cambios, que tiene que ser una universidad acreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación el que tiene que contratar la Asamblea. De hecho, para el caso de la Asamblea de Arauca está la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue la universidad que calificó para llevar ese proceso, para aplicar las pruebas que están ya definidas. Y el otro cambio es que la norma establece que ya este periodo es de tránsito, solo va a ser por 2 años. El contralor que se elija a principios del año 2020 solo va a estar por 2 años para poder hacer tránsito a que los periodos queden no en la totalidad de los periodos de gobierno, sino que cada contralor tenga la mitad del periodo de un alcalde o gobernador y sencillamente pase al otro periodo. En la Secretaría General de la Asamblea Departamental de Arauca se reciben las hojas de vida de los interesados en ser contralor departamental.